Hi, everyone, welcome to the first open session of week four, module six. I am Arlette, and I'm very glad to be here in this. Last week of Module 6, guys, very soon we are on the finish line of Module 6. So I'm very happy to see that we are almost finishing module, module 6. So, welcome everyone. Let's start with the topics that we are going to look at in this session. The first thing that we are going to look at, guys, is the learning forum after that we are going to see what to do and how to participate in the integrative forum then we'll see uh, how to do the project and finally in case you have any question or comment you are very welcome to ask me or to post your questions and, and comments in the chat box. So let's start now, guys. First, I'm going to tell you about the learning forum. By the way, yesterday, guys, I joined the learning forum and nobody had written anything. So, I invite you to participate in the learning forum. I know this forum is not evaluated, and maybe that's the reason why you are not participating in this forum. Maybe it's because you are focus, focusing your attention on the forum, on the other forum that will be evaluated. But anyway, remember that this learning forum is for you to express to express um, what you learned during this this module guys so what you have to do in the learning forum que tienen que hacer en este foro well this forum has uh, some some questions that you have to be able to answer the first one is how much knowledge did you achieve in this module Cuánto conocimiento cuánto um, lograste desarrollar, and how much knowledge do you still have to achieve? Y cuánto conocimiento debes desarrollar todavía. So how do how do you answer this question? There are many different ways to answer the question. The first one is using present perfect, but not many people know how to use present perfect, but it means Yo he aprendido, I have learned. The second is using past simple, I learned, yo aprendí. And the third one is using present continuous, I am learning. And I still have to learn, quiere decir, aún tengo que aprender. For example, I still have to learn vocabulary, I still have to learn uh, grammar tenses. I have learned um, the members of the family. I have learned how to give directions. Have, I have learned how to use prepositions of place. I have learned how to use there is and there are to identify things. I have learned the present simple to talk about daily routines, habits, and I have learned. How to talk about abilities using can. The second question is, why is the learning of a second language useful for you? ¿Para qué te sirve el aprendizaje de una segunda lengua? Well, this is just an example of how you can answer the question. Learning a second language is useful for me because. Aprender una segunda lengua es útil para mí porque. Si tienen más de tres, por ejemplo, razones, las pueden enlistar con los conectores. Por ejemplo, first, first because I um, I think that if I learn a new language um, like English, I will have better job opportunities. Second, because English allows me to travel third because if i know english i can communicate with people from other places and finally because most of the movies that i watch are in english okay so this is what you have to do in the first entry first entry is like your first participation to primera participación what about in your second entry in your second entry, guys, what you have to do is to check your classmates' comments and identify some similarities and some differences. For example, Hi Maria, I see that learning vocabulary is something that you want to increase. I also want to expand my vocabulary in English because the more vocabulary I know, the better I will express myself in English. Hola María, yo sé o, o yo veo que el aprendizaje del, de vocabulario es algo que a ti te gustaría incrementar y a mí también me gustaría expandir mi vocabulario en inglés porque entre más vocabulario sepa, mejor me voy a poder expresar en inglés. ¿Do you know any app to learn vocabulary in English? ¿Conoces alguna aplicación para aprender vocabulario en inglés? Okay, ustedes pueden compartir diferentes herramientas o diferentes aplicaciones que les han um, funcionado para aprender este idioma. Y en la tercera participación, en la tercera de este foro aprendiendo, eh, you have to add, answer your partner's questions or comments, okay, guys? So that is in the learning forum. Recuerden que en el foro aprendiendo yo sé que este foro no se evalúa, pero a mí me gustaría conocer su opinión de lo que aprendieron, de, de lo que les gustaría aprender, de sus expectativas para el siguiente módulo o eh, en sí qué expectativas tienen con el inglés, qué han aprendido, qué les gustaría seguir aprendiendo, etc. ¿okay? Este es un buen espacio para que ustedes eh, me digan sus opiniones sobre el aprendizaje de este idioma. Y ahora vamos con el foro de integración. ¿En qué consiste este foro de integración? Bueno, pues este sí se evalúa a diferencia del foro de aprendizaje y tiene un objetivo principal. You have to use grammar and vocabulary. You have to use grammar and vocabulary. Um, To introduce yourself and to ask questions. At the end, in your last entry, you will be able to introduce to introduce someone in the class. Okay? So you are going to introduce someone in the class. Eh, al final de este foro, en su última participación, van a poder presentar a alguien. de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en la primera? Bueno, pues van a saludar y van a presentarse incluyendo su nombre, su ciudad de origen, su edad. Si quieren incluir su fecha de nacimiento, está perfecto, pero es muy importante que no se les olvide incluir un lugar de interés, un lugar que esté cerca de, de donde viven y que les guste. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer um, mi, mi colaboración en mi primera participación así. Hi, my name is Arlette. I am from Toluca. I live in Toluca. It is a city famous for its snow capped volcano called Chinanteca, but better known as Nevado de Toluca. I'm 38 years old. My birthday is on November the 21st. I am a teacher. At High School Online SAP. Vean, están incluyendo su nombre, eh, de dónde son, a dónde viven, el lugar famoso en su ciudad o eh, el lugar en, eh, famoso cerca de donde viven, su edad, su cumpleaños y su ocupación. Muy básico lo que ustedes tienen que escribir. Obviamente, el lugar no lo tienen que des describir, ah, solamente tienen que decirme a grandes rasgos cómo es o qué es. Porque hay veces que en la primera participación dicen, en la ciudad donde vivo hay muchos museos. In the city where I live there are a lot of museums, pero no me especifican alguno. Entonces cuando sucede eso, yo les tengo que que preguntar, bueno, ¿y cuál es tu museo favorito, no? Si me habla de de un de un museo, pues yo le ayudo con mis preguntas, le ayudo al estudiante a que especifique el lugar, ¿no? Por ejemplo, luego me dice: en el lugar donde vivo hay muchos lugares interesantes. Mm, sí, pero ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Cuál de todos esos lugares interesantes es tu favorito? Entonces, ya lo obligo a que me especifique un lugar. ¿Sí me entienden? Por eso es importante que ustedes desde la primera participación solamente me hablen de un lugar que sea su favorito o que les guste o que sea famoso en la ciudad, eh, en el pueblo, en donde vivan. Bueno, ya que hicieron su primera participación, en la segunda eh, participación ustedes van a plantear cinco preguntas directas a un compañero con el objetivo de conocerlo o conocerla más. ¿Qué preguntas pueden hacer? Bueno, pueden hacer preguntas cerradas, que son yes/no questions, o pueden hacer preguntas abiertas. Con, eh, recuerden que las preguntas abiertas se llaman w questions. Aquí les presento algunas eh, preguntas cerradas. Por ejemplo, Are you married? ¿Eres casado? ¿Eres casada? Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Y si alguien, por ejemplo, me habla de su esposo, pues yo le puedo preguntar sobre su esposo, de su esposa o de sus hijos. Does your husband or wife work in an office? Do you travel by bus? Is your wife or husband older than you? Can you dance salsa? Bueno, pero si no les comenta si tienen hijos o hijas o si tienen esposo, ustedes también podrían pregu preguntar: Do you have a, a, a wife? Eh, do you have children? Do you have any children? Um, what do you do at the weekend? Por ejemplo, es una pregunta abierta, pero ¿do you have any hobbies? ¿Tienes algunos pasatiempos? Ahora pueden hacer preguntas eh, abiertas. Por ejemplo, Where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿What does your husband or what does your wife do? ¿A qué se dedica tu esposo o tu esposa? ¿When is your birthday? Si la persona no mencionó en su primera participación cuándo es su cumpleaños, pues es una, una buena pregunta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? When es your birthday? How many children do you have? ¿Cuántos niños tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Si la persona no lo puso en la primera participación, ustedes le pueden preguntar ¿Cuál es tu edad? Why did you decide to study high school? SEP? ¿Por qué decidiste estudiar la prepa? en línea Z. Eh, entonces, tienen que dirigírselas estas preguntas a una persona del grupo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hi Gloria. Y bueno, si hay, hay dos glorias en esta clase, en este grupo, entonces yo le diría hi Gloria Vidal, ¿Okay? sí, para especificar a quién. I am going to ask you five questions te voy a hacer cinco preguntas entonces ya le preguntan a Gloria y eh, yo les recomiendo que las preguntas que ustedes le hagan a esa persona pues sean preguntas eh, variadas entre en variado me refiero a que sean cerradas y abiertas ok? Y también eh, les sugiero que, que escojan una persona que haya participado recientemente en el foro. Porque, por ejemplo, hay personas que, pues que participan en el foro, eh, que han participado ya en el foro, y pues eh, si es la primera o la segunda persona que participa, eh, esa persona es la que recibe más preguntas. Eh, entonces... Yo les sugiero que la última que haya participado a esa le hagan preguntas. De las últimas participaciones, por ejemplo, si alguien participó hoy por la tarde, como a las cuatro de la tarde, y ustedes entran eh, al ratito, bueno, pues a esa, a esa persona que participó a las cuatro le pueden hacer preguntas, porque la persona que participó al principio, o sea, la que participó desde el lunes, pues a lo mejor a ella probablemente ya le hicieron preguntas. ¿Sí me entienden? En, en, es muy importante que ustedes le hagan preguntas a alguien que a lo mejor no ha, este, no ha participado tanto en el foro. Bueno, ya en su tercera participación, en la tercera participación, eh, ustedes van a responder a las preguntas que alguien más les hizo. Y es aquí donde donde varios alumnos a veces no pueden hacer su tercera participación, porque esta tercera participación no depende directamente de ustedes, sino depende directamente de que si alguien les hizo preguntas o no. A veces llega el viernes. Y a la persona no le han hecho preguntas. Entonces me dicen, maestro, es que a mí nadie me ha hecho preguntas y entonces no puedo tener mi participación número tres porque nadie me ha hecho preguntas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay varias cosas que pueden hacer. La primera, ustedes pueden, eh, si llega el viernes y hasta el viernes nadie les ha hecho preguntas. Bueno, una es que en el mismo foro, en el mismo foro, ustedes pongan un anuncio y pongan, alguien me puede hacer preguntas, alguien me puede hacer preguntas, alguien de ustedes me puede hacer preguntas. Entonces, yo si entro al foro y digo, ay, esta persona necesita que le hagan preguntas, se las hago y le digo, hi, Carla, I am going to ask you five questions. Esa es una. La segunda me pueden decir maestra me puede hacer mis cinco preguntas. Eh, esto sería hasta el día viernes chicos hasta el día el día viernes por la noche, yo podría hacerles las cinco preguntas. y la bueno la tercera opción es que ustedes eh, escojan las preguntas que vienen en el ejemplo del foro y las tomen para contestarlas. Pero si es esa la opción que ustedes eligen, Quiero que por favor me pongan estas preguntas en una nota y en su participación. Estas preguntas las tomé del ejemplo, de las instrucciones de este foro. ¿Sí? Porque hay veces que me contestan las preguntas y yo no sé ni quién se las hizo, de dónde las tomaron, y, y eso les afecta su calificación. Pero si ustedes me ponen una nota y me dicen. Estas preguntas las tomé de las instrucciones. Ah, esa es otra cosa. Entonces yo ya se las puedo tomar en cuenta. Pero hay personas que nada más me ponen las cinco preguntas y me las contestan y yo no sé ni quién se las... Ellos mismos se preguntan y se contestan y eso no es válido. Automáticamente les bajo calificación, ¿ok? Esto se da muy común entre el sábado y domingo, que les surge acabar sus cuatro participaciones. Y si se conectan, por ejemplo, el sábado a las 11 de la noche, pues es probable que nadie se conecte a esa hora y no les vayan a hacer preguntas. ¿no? Y por la general, pues se desesperan y en un día, eh, en prácticamente una hora, quieren hacer sus cuatro participaciones. Y pues esto no es, eh, no es justo para los, los que han participado durante toda la semana. Y pues también se les baja calificación por eso. Y bueno, no se arriesguen. Mejor vayan participando poco a poco eh, en la semana y sí pueden participar durante el fin de semana. Por ejemplo, podrían participar el el sábado en la mañana y luego otra vez el sábado en la noche y luego otra vez el domingo en la mañana y el domingo por la tarde ya estarían terminando su cuarta participación. ok entonces esto es lo que podrían es que la tercera participación no depende directamente de ustedes depende de que alguien les haya hecho preguntas si nadie les hace preguntas y ya es viernes por la noche. Entonces ya saben las tres cosas que pueden hacer. Me pueden, me pueden solicitar a mí que yo les haga las preguntas, o bien le pueden, pueden poner un mensaje en el foro a alguien que diga: Oye, me, me pueden hacer, eh, me puedes hacer preguntas, o directamente a alguien. Si vieron que, por ejemplo, eh, Guadalupe fue la última que par eh, participó, yo le digo: oh, Hola, Guadalupe, ¿me podrías hacer cinco preguntas? Y bueno, es muy probable que Guadalupe vuelva a entrar, ¿no? En algún momento, para hacer su segunda participación o, o bien para contestar eh, las preguntas que alguien más le haga. Y, y pues ya, entonces, eh, a lo mejor Guadalupe te dice, sí, claro, este, yo también eh, quiero que me hagas preguntas. Y bueno, pues ya entre las dos personas, pues sí ayudan. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en la cuarta y última participación. Bueno, pues aquí chicos, ustedes tienen que presentar a alguien, tienen que presentar a alguien, pero no necesariamente van a presentar a la persona que le hicieron preguntas, no, pueden escoger a alguien más, al, al quien ustedes quieran. Por ejemplo, yo vi que... Eh, que Gloria Vidal ya entró, eh, fue la primera que participó. Eh, después eh, vi que Norma participó, Ana Rosa, Marisol, Catalina, Mariela, Juana, Carlos y Adón. ¿no? Hasta ayer ellos, ellos eh, fueron los que, es, que han participado en el foro. Entonces, eh, seguramente estas personas van a completar sus cuatro participaciones muy pronto. Eh, a lo largo de esta semana. Tal vez mañana o pasado ya estén completando sus cuatro participaciones. Entonces, eh, Gloria ya hizo su primera participación, ya contestó las, las preguntas de alguien más, a lo mejor, bueno, hasta ahorita no han hecho nadie su tercera participación, déjenme decirles, pero sí ya hicieron eh, algunos su segunda participación. Por ejemplo, Gloria ya le preguntó a Rosa, Norma ya le preguntó a Marisol. Marisol le preguntó a Gloria, Catalina le preguntó a Marisol y Juana le preguntó a Norma. Entonces es seguro que Rosa, Marisol, Gloria y Norma contesten estas preguntas que ya les hicieron. Entonces es probable que ellas ya hayan hecho su tercera participación. Y ya nada más ellas, como ya, eh, ya les hicieron preguntas, ya tienen automáticamente, si las contestan, su tercera participación y ya nada más les faltaría su cuarta participación. Entonces, a lo mejor, eh, pues yo escojo a alguien que ya haya hecho su primera y su tercera participación. Entonces, ya voy a tener más información de esa persona. Eh, ya voy a tener más información porque ya voy a, a, a tener no solamente información general, sino información más específica. Eh, ¿Cómo voy a obtener esa información más específica? Pues voy a ver lo que puso en la participación número 3. Alguien le debió haber hecho preguntas y con esas respuestas voy a poder hacer mi participación 4. O sea, ya voy a poder integrar. Eh, la información tanto de su primera participación como de su tercera entonces por ejemplo digo hi everyone I'm going to introduce Arnold eh, Arnold lives in Mexico City with his parents and his city in his city there is a beautiful castle called Chapultepec it is his favorite place in his city his birthday is on the 12th of January and he's a student vean que el primer párrafo es lo que Arnold puso en su primera participación Ok pero es información muy general y casi todo mundo hace eh, la descripción de esa persona solamente tomando la información general pero ya no toman lo que esa persona puso en su participación número tres entonces a lo mejor a Arnold en su participación tres le preguntaron do you like shopping a ti te gusta ir de compras? Uh, what do you like doing in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Do you practice? Do you do any sport? Practicas, haces algún deporte? Entonces él contestó que no le gustan las compras, que sale um, con sus amigos eh, y que eh, su familia eh, y él les gusta ir al parque, en donde juegan fútbol y básquetbol. Entonces con esa información yo ya puedo hacer una redacción sobre él y digo Arnold doesn't like shopping but he loves hanging out with friends. He and his family usually go to the local park where they play football or basketball. Vean, entonces sí ya estoy cubriendo todo lo que él puso en su primera y su tercera participación y así ya tengo ya tengo este completa la participación número cuatro. Y pues hay personas que a las que les preguntan dos veces, ¿sí? Por ejemplo, a Marisol ya le preguntaron dos veces, a Marisol ya le preguntó Norma, ya le hizo Norma cinco preguntas y Catalina ya también le hizo cinco preguntas. Entonces Marisol le tiene que contestar a las dos, ¿sí? A las dos le tiene que contestar. Por lo tanto, si alguien hace una descripción... Si alguien hace una descripción de Marisol, pues van a tener mucha información sobre ella, ¿sí? Porque ella ya le, le debe de contestar a Norma y le debe de contestar a Catalina las preguntas que les hicieron. Entonces, pues Marisol sería eh, una buena, un buen ejemplo para hacer una, una buena descripción, ¿no? Porque ella ya le hicieron 10 preguntas. ¿Mm? Y con esto ustedes estarían completando eh, sus participaciones. Recuerden que tienen que hacer cuatro. Hay veces que los alumnos hacen más participaciones, pero realmente las mínimas son cuatro. ¿okay? Y tienen que eh, estar alineadas con los objetivos de este foro. Bueno, antes de pasar al proyecto integrador, eh, me gustaría saber si tienen alguna duda sobre su participación en el foro de integración. No, bueno, ok. Vamos con el proyecto integrador. My personal blog. Vean, así se ve su proyecto. El proyecto es realizar un blog personal. Eh, hoy en día, pues nosotros cuando queremos investigar sobre algún tema de nuestro interés, eh, lo googleamos. Y pues eh, cuando aparecen todas las, eh, las respuestas, vemos que algunas de las eh, temas que nosotros estamos buscando aparecen en blogs. Y pues hay muchos blogs que la gente crea de diferentes temas. Hay muchos temas, hay, hay blogs de salud, hay blogs de, de, de comida, etcétera. Entonces... Eh, hay veces que ahí encontramos las respuestas. Y ustedes van a hacer algo parecido, pero este blog va a ser personal. Y consta de dos, bueno, de dos eh, partes. La primera eh, son eh, preguntas personales. What is your name? How old are you? What do you look like? Eh, what do you do? What is your marital status? Who do you live with? Who is your favorite family member? Where are you from? And what nationality are you? Esta es el, la primera parte de su blog. En la segunda parte del blog tienen que contestar estas preguntas. Where do you live? How is your city? What places are there in your city? What activities can you do in your city? What do you like about your city? What do you dislike about your city? And what do you do on weekends? Okay? Y en la tercera parte de su blog, tú tienes ustedes tienen que redactar en español una reflexión de media cuartilla sobre la forma en que el aprendizaje del, in, del idioma inglés puede favorecer su desarrollo personal, profesional y laboral. Bueno, después tienen que poner la liga de su audio. ¿Y qué es lo que van a grabar? Solamente van a grabar la segunda parte de su blog. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a responder a las preguntas? Bueno, en la primera parte tenemos: ¿What is your name? Esta pregunta es bien fácil, ¿no? Entonces dicen: No, esta pregunta es. Es para principiantes. ¿Cómo la pueden contestar? Bueno, pues con dos. Tenemos dos opciones. I am Arlette, my name is Arlette. How old are you? Recuerden que en inglés la edad la somos, por lo tanto usamos el verbo cero estar. Y decimos I am y su edad. What do you look like? Esta pregunta suele ser confusa porque se parece a otras dos. ¿A qué preguntas se parecen? Bueno, vamos a ponerla. What do you like? Vean, se parece a esta. What do you like? También se parece a what are you like? Y tenemos la del, la del blog. What do you look like? Estas son las tres preguntas. What do you like? What are you like? And what do you look like? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Bueno, la primera es, la primera que les puse en el chat es ¿Qué te gusta? La segunda, ¿cómo eres en términos de personalidad? Y la tercera, ¿cómo eres en términos de apariencia física? Por lo tanto, aquí en el blog, lo que ustedes tienen que contestar es la tercera, ¿what do you look like? ¿cómo eres físicamente? Para contestar esta, esta pregunta, pueden usar el verbo ser o estar cuando están hablando de adjetivos o el verbo have cuando están hablando de sustantivos. Por ejemplo, adjetivos: alto, gordito, guapo, delgado, chaparrito, alto. Esos son adjetivos. Tú puedes decir yo soy alto o yo soy alta. I am tall. I am yo soy gordito. I am chubby. Yo soy delgado. I am slim. Ahora, si, si quieren hablar de sustantivos, por ejemplo, cabello, ojos, cara, nariz, pueden utilizar el have. Por ejemplo, pueden decir, yo tengo nariz grande. I have a big nose. Tengo cabello largo y quebrado. I have curly, I have long curly hair. Tengo cabello quebrado, largo y café. I have long curly brown hair. Tengo cara redonda. I have brown face. Tengo ojos cafés. I have brown eyes. ¿Ok? Pueden hacer una mezcla entre estos dos verbos. Pueden utilizar los dos en la misma respuesta, ok? Solamente recuerden la diferencia: el, el verbo ser o estar es, lo usamos con adjetivos y el have lo usamos con sustantivos. Ahora, la siguiente pregunta también a veces causa un poco de confusión: ¿What do you do? Esta pregunta quiere decir: ¿a qué te dedicas o qué haces? Pero no qué haces en el momento, sino ¿qué haces? de manera cotidiana, o sea, ¿qué haces para ganarte la vida? What do you do? ¿A qué te dedicas? Pueden contestarlo con el verbo ser o estar. Pueden decir I am a housewife, I am a waitress, I am a shop assistant, I am a secretary, I am a nurse, etc. También pueden decir I work as a secretary. I work as a shop assistant, I work as a waitress. Y también pueden utilizar el presente continuo. I am working as a shop assistant, I am working as a waitress. Pero por ejemplo, si son amas de casa, pueden decir, I am a housewife, nada más. Ahora, ¿cuál es tu estado civil? What is your marital status? Recuerden que pueden ser solteros o casados. I am single and I am married. Pero hay veces que eh, me ponen free union. Mm, free union. Bueno, pueden decir, de todas maneras, aunque vivan en unión libre, chicos, por ley son solteros. Entonces, yo, les, yo lo, les sugiero que hagan esto. I am single, but I live in common law. ¿Cómo se dice unión libre en inglés? Bueno, lo podrían decir así. I am single, yo soy soltero, soltera, but I live, pero vivo in common law. ¿Y qué quiere decir in common law? Unión libre, chicos. I am single, but I live in common law. Pueden decirlo así. Ahora, who, eh, no, who do you live with? ¿Con quién vives? Ah, pues, I live sin si la persona con la que vives no es tu esposo, pero es tu compañero, pues dices I live with my partner. Vivo con mi compañero o con mi compañera. I live with con mi pareja. No, así lo podemos traducir al español. I live with my partner. Pero si esa persona es tu esposo, bueno, pues I live with my husband. I live with my wife. Vivo con mi esposo, vivo con mi esposa y mis hijos. Si esa persona no es tu esposo, puedes decir I live with my partner and my children. Vivo con mi pareja y, y mis hijos. ¿Okay? Bueno, ahora, who is your Favorite family member. ¿Quién es, tu, ¿Quién es tu persona favorita en tu familia? ¿Quién es? Bueno, pues hay personas que me dicen, maestra, pero es que yo no tengo una persona favorita. Bueno, pues simplemente me dicen, I don't have a favorite family member. En negativo, I don't have a favorite family member. Pero si sí si tienen, entonces podrían decir, My favorite family member is my grandma. My favorite family member is my baby. O si son más de uno, pueden decir, My favorite family members are, en lugar de is, pueden decir, My favorite family members are my children. My favorite family member members are my. Nieces and nephews, mis sobrinos y sobrinas, ¿ok? Where are you from? ¿De dónde eres? Recuerden que esta pregunta es de dónde eres, o sea, del lugar donde naciste. Exactamente del lugar donde naciste. Si naciste en Morelia, pues dices I am from Morelia. Si naciste en Acapulco, dices pues I, I am from Acapulco. What nationality are you? Podemos contestarlo simplemente con decir, I am Mexican. También puede, pueden decir, My nationality is Mexican. Bueno, pues nos queda un poquito menos de un minuto para terminar con esta primera parte de la sesión. Y bueno, estas preguntas, recuerden que estas de la primera parte del blog no las tienen que grabar no van a ir en su archivo de audio, ¿ok? No van a ir en el archivo de audio. Aquí les presento algo de vocabulario que ustedes pueden usar para describirse físicamente. Recuerden que ese vocabulario ya lo habíamos visto, si mal no recuerdo, en la primera...